Agradecemos al Coro de la Fuerza Aérea Colombiana su participación y colaboración durante este quinto Encuentro Nacional de Gerentes de Logística. Le solicitamos unos minutos de espera para continuar con el orden de apertura. Buenas tardes, señor presidente de la ANDI, doctor Luis Carlos Villegas, doctora María Leonor Cabal, gerente de la ANDI, seccional Valle del Cauca, señor viceministro de Transporte, doctor Juan Manuel Hermes, doctora Gladys Turriago, asistente de la presidencia de la ANDI, doctora Alexandra Grueso, subgerente económica de la ANDI. Señoras y señores, buenas tardes. Es para nuestro Comité de Logística del Valle del Cauca, conformado por la gran mayoría de las compañías que hacen parte de la ANDI, un orgullo poder dar la bienvenida a todos los participantes de otros países y de las diferentes ciudades de Colombia a la realización de uno de los principales sueños.
el quinto Encuentro Nacional de Gerentes de Logística y tercer Encuentro Andino. Un espacio donde las personas de una u otra forma gerencian a cualquier nivel parte o toda la cadena de abastecimiento. Pueden encontrar aquí experiencias y conocimientos de compañías exitosas en el área de logística con el fin de poder aplicar nuevas ideas dentro de sus empresas, logrando para estas un nivel de competitividad mayor. Es muy satisfactorio poder contarles sobre todo lo importante y la credibilidad que ha generado nuestro evento en los participantes. El primer encuentro contamos con la participación de 120 asistentes, en el segundo con 250, en el tercero con 350 y en el cuarto, ya copando la capacidad física de este recinto, asistieron 420 personas. Este año nos acompaña una cifra muy similar y estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí. Los aportes de estos encuentros han permitido el desarrollo de los diferentes proyectos manejados en nuestros subcomités. Tenemos hoy en día el de compras y planeación de inventarios, el de comercio exterior, distribución y SR. Definitivamente, el desarrollo de la logística en Colombia no ha sido fácil, pues una de sus variables más importantes, que es el flujo de materias primas o productos terminados, mantiene una desventaja competitiva frente a otros países. En materia de distribución, nuestro país cuenta aproximadamente con 9 kilómetros pavimentados por cada 1000 kilómetros cuadrados de territorio nacional, mientras en otros países considerados en vía de desarrollo como India se cuentan con 231. Visto de otra forma, Colombia cuenta con 309 kilómetros pavimentados por cada 1 millón de habitantes, mientras que países como México, 820 kilómetros, Panamá, 1.332, Venezuela, 1.340 kilómetros. A lo anterior se suma la inseguridad en las carreteras. Los índices de siniestralidad cada año son mayores, generando sobrecostos en los productos, originando que las medidas requeridas para la prevención de estos siniestros aumenten más los costos de nuestros productos y se generen demoras en las entregas por la limitación que se genera para circular en diferentes horarios. Adicionalmente, se ocasiona un gran daño en el mercado por la venta de productos a unos menores precios por venir del hurto de las mercancías. Pero lo que acabo de mencionar es una de las muchas variables que dificulta el desarrollo competitivo de nuestros productos en Colombia y su envío hacia otros mercados. Mi intención no es generar un ambiente negativo frente a esta realidad, pero sí generar en ustedes una reflexión hacia el cambio, pero no el cambio que esperamos nos entregue el gobierno de forma absoluta, sino el cambio al que nos vemos obligados nosotros como responsables del proceso logístico dentro de nuestras compañías. Debemos propender por la unión de las diferentes cadenas de abastecimiento en busca de encontrar las diferentes sinergias que permitan manejar nuestros productos y servicios de forma eficiente, competitiva y rentable. Por ejemplo, en el tema de seguridad, con todo respeto me atrevo a sugerirlo, hace falta la unión entre las compañías de transporte en busca de desarrollar sistemas de seguridad comunes, con el fin de que exista una única red de seguridad a menor costo que la actual, donde prácticamente cada compañía tiene una propia. Debemos compartir los recursos, adquirirlos para el beneficio de todos. No debemos pensar solo en nuestra empresa como un sistema cerrado. Pensemos en el bien común, en cómo logramos bajar los costos para nuestros productos y servicios para que sean más competitivos que los que pueden llegar del exterior. Considero que así iremos cambiando el paradigma de que cada año vemos cómo los precios se incrementan. De esta manera, podríamos generar un ambiente en el cual no se genere una continua inflación y un atractivo medio o ambiente para que los productos lleguen del exterior. Cambiemos o mejoremos nuestra manera de pensar. Primero que todo, debemos seguir aprendiendo a lo largo de nuestras vidas a fin de lograr seguir siendo personas competitivas, competentes y productivas y seguir creciendo como seres humanos. Es por ello que me da mucha alegría verlos aquí. Esto le permitirá al país contar con personas más creativas que aportarán en trabajo y en ideas a fin de mejorar la situación económica tanto de su compañía como el de la nación. Al centrarnos en acontecimientos negativos, adoptamos una perspectiva negativa acerca de todo. Las noticias negativas nos harán caer a un nivel destructivo. Nunca nos elevarán a un nivel más creativo. Generemos efectos positivos en nuestra mente. En ella está el secreto del éxito. Napoleón Hill, un reconocido
psicólogo mencionaba lo siguiente: el hombre puede alcanzar cualquier cosa que su mente coincida y crea. Generemos el cambio por nosotros mismos, unamos los esfuerzos, encontremos las sinergias escondidas, trabajando en equipos como los conformados en nuestros subcomités. De esta manera podemos generar ideas creativas para nuestras compañías y para el gobierno en sí, permitiendo que los productos nacionales mantengan un adecuado nivel competitivo frente a los que llegan importados y generando el ambiente para que los productos de multinacionales se produzcan en nuestro país y no tengan que ser importados por los altos costos encontrados aquí en Colombia. Somos en parte responsables de la reactivación de la economía. Existe un antiguo proverbio chino que dice que una marcha de 1000 millas debe comenzar con un simple paso. Empecemos a cambiar. Para concluir, quisiera repetir la historia de un hombre que cayó en un pozo profundo y gritó varias veces para que alguien lo ayudara a salir de allí. Cuando finalmente se cansó de esperar y le pareció evidente que no llegaría ninguna ayuda, salió por sus propios medios. A partir de esto, podemos ver que el mismo poder que lo mantiene encerrado puede también liberarlo. Todo depende de su particular manera de pensar. Muchas gracias. A continuación, la intervención del señor viceministro de Transporte, doctor Juan Manuel Lesmes. Doctor Luis Carlos Villegas, doctora María Leonor Cabal, doctor Martín Rudas, doctora Gladys Turriago, doctora María Alexandra, señores asistentes. Realmente es un honor para un funcionario del gobierno asistir a un congreso de esta magnitud y también asistido. Hoy en día realmente está cambiando tanto el mundo que todo el mundo productivo está integrado a la internacionalización de la economía, la que hemos llamado desde hace tiempo la segunda etapa de la apertura económica, que consiste en empezar a integrarnos primero con nuestros vecinos y después con otras latitudes. Se nos vienen procesos como el ALCA, desde Alaska hasta la Patagonia, y eso nos hace pensar distinto. Eso implica que las empresas, como bien lo decía mi ilustre antecesor, tienen que empezar a pensar que el gobierno no les puede dar todo, que nosotros tenemos la responsabilidad de la mesoeconomía, es decir, de dar toda la infraestructura y toda la estabilidad económica para que se puedan desarrollar, pero que ustedes los empresarios tienen también una gran labor por delante, y eso está empezando a cambiar. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, ya uno ve proyectos productivos basados en indicadores de gestión, incluso proyectos de transporte, en que ya empiezan a mirar al transporte como la base de la logística, empiezan a mirar que el transporte también tiene que tener esos indicadores de calidad, que hay que hacer alianzas estratégicas para desarrollar el transporte, que hay que mejorar los tiempos de carga y descarga, que hay que hacerle planeación estratégica, que realmente hay que ofrecerle al usuario certeza en el momento del carga y el descarga, que hay que empezar a mirar cuál es la infraestructura de manejo y hay que empezar a mirar que ese servicio de transporte realmente está íntimamente relacionado con otras operaciones de logística. Luego, entendemos que logística está íntimamente relacionada con transporte y el transporte tiene dos partes, la que da el gobierno y la que ustedes mismos dentro de las empresas y con la relación con las empresas de transporte y con los operadores intermediarios y los propios camioneros tienen. Y todo eso se empieza a resumir cuando empezamos a mejorarlo en competitividad. Y la competitividad, que es el nombre del juego, con muchísimas definiciones, entre ellas la capacidad de un producto de poder sobrevivir, de poder actuar en los mercados internacionales en tres variables: precio, calidad y capacidad de entrega, donde vuelve a jugar el transporte. Entendiendo entonces que el transporte es la base de esa competitividad, el Ministerio de Transporte de Colombia pues no ha sido ajeno a ella y se acaba de reformar, se acaba de reestructurar en forma, yo diría, radical, siempre con miras a pensar en cómo ofrecer un mejor servicio. Y es así como de un viejo ministerio que hacía de todo,
que tenía adentro una concentración de funciones en todo lo que era política, en lo que era ejecución, también construíamos, también regulábamos y también supervisábamos, controlábamos y sancionábamos. Y lógicamente, el que mucho abarca poco aprieta. Y reconociendo las fallas que habíamos tenido, recientemente nos hemos reestructurado en tres partes, todo para ofrecer un mejor servicio y buscar la competitividad. Hemos creado una superintendencia del transporte que debe empezar a funcionar a partir del mes de noviembre, que se va a encargar en forma exclusiva de toda la supervisión, de todo el control y de todas las eventuales sanciones en todos los modos de transporte, no solamente en el modo carretero, en el modo fluvial, en el aéreo, en el marítimo. Hemos también creado una comisión de regulación al estilo que en Colombia existe para los servicios públicos, que se va a encargar en todos los modos de llevar a cabo todas esas normas de regulación, y ahora eso va a ser función de esa comisión. Y el ministerio se va a quedar exclusivamente con toda la parte de la política, con toda la parte del diseño y de la concertación de esas políticas para mejorar el sector transporte. Quitándonos la supervisión y el control, quitándonos la regulación, podemos por primera vez empezar a ofrecer un ministerio donde el sector privado sienta que tiene una concertación para hacer política. Aquí en esta gráfica pueden ver el nuevo esquema de ese ministerio, en el cual incluso la parte de la ejecución de obras también está por fuera. Es así como se está fortaleciendo el Invías, la Aeronáutica Civil va a tener una junta directiva presidida por el ministro del Transporte, y tal vez los únicos temas que el decreto no nos permitió fue en el tema fluvial y en el tema marítimo, donde seguiremos, por lo menos temporalmente, ejecutando esas obras. Pero no nos hemos quedado ahí. Realmente, hemos aprovechado unas facultades que le dio el Congreso de la República al presidente para supresión de trámites, y hemos entendido que en la mayoría de esos trámites también había muchísimo de la ineficiencia que el sector privado estaba sufriendo. Y es por eso que cuestiones realmente aterradoras, como era por ejemplo la homologación y como era la habilitación de empresas que estaban creando un obstáculo al desarrollo del sector, se han cambiado, y simplemente en estos decretos se ha dicho que deben ser reguladas de nuevo por el Ministerio del Transporte. Anteriormente teníamos una ley, la ley 336, que era una camisa de fuerza. Decía cómo se habilita una empresa de transporte y no había forma de hacerlo de otra manera, y o se cumplía o no se cumplía. En este nuevo decreto ley, al ser el ministerio de nuevo el que regula, concerta. Y al concertar, existe siempre la posibilidad de que las normas que vamos a imponer sean de común acuerdo con todos ustedes. Y si por algún motivo llega a quedar alguna de ellas que después se mire en la práctica que no es conveniente, pues es también mucho más sencillo volver a sacar una resolución y empezar a cambiarla que cuando tenía la rigidez de la ley. Pero los principios, lo mismo estamos haciendo en otros campos, hemos cambiado las multas máximas, hemos cambiado toda la parte de pedirle a las empresas el origen del capital, cuando podían ser muy antiguas, hemos cambiado la parte técnica de los vehículos que tenían que llegar a las empresas, hemos cambiado también la relación absurda de pedirle a las empresas que fueran las jefes de los conductores, cuando en Colombia el 70-80% de los camiones son privados y la verdadera relación es del chofer con el propietario del bus y no con una empresa que simplemente lo registra. Y todo eso busca simplemente lograr cinco puntos fundamentales, que es la modernización del sector, como lo dije, la separación de funciones, la transparencia, la eficiencia y la profesionalización buscando competitividad. Entonces estamos ofreciendo un ministerio moderno, un ministerio ágil, muchísimo más pequeño que el que muchos de ustedes conocieron, dedicado a la política y siempre pensando en que hay que facilitarle al sector privado que cada día sea más productivo y cada día realmente sus productos se puedan vender en el mundo entero. En esas estamos, y para terminar solo me queda decir
que no hemos olvidado la otra parte, la parte de la infraestructura. Si bien cambiamos en esta parte, también hemos aprendido, hemos tenido problemas, pero también hemos aprendido mucho en toda la parte del manejo de la infraestructura. Y es así como hoy podemos ofrecer lo que hemos llamado la tercera generación de concesiones, en la cual ya estamos mirando los corredores viales como un todo financiero. En un ejemplo de la carretera Bogotá-Buenaventura, que incluye el túnel de la línea, financieramente en esa tercera generación la miramos como un todo, de modo que secciones que no sean muy rentables pueden mantener esa carretera con otros tramos que sí lo sean. Y estamos en este momento con más o menos unas 5 concesiones viales nuevas, como la recta Bogotá-Sogamoso con doble calzada, la que ya mencioné, la carretera a Buenaventura, la que sale Zipaquirá-Barbosa y va a la costa atlántica, entre otros muchos ejemplos que van a permitir esa importante unión y alianza estratégica entre el sector público y el sector privado en inversiones. Pero no nos hemos quedado ahí. Colombia no puede seguir pensando que exclusivamente el modo carretero es el único modo. Y por eso nos hemos metido en un proyecto que al principio fue considerado exótico, pero que ya hoy todo el mundo le cree, como es la concesión del río Meta. Un río que está en sus cabeceras.